Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay. Lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Básicos presentado por Aventura Dental Arts. Y a nombre de Kere Trader. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? Visita www.keretrader.com. Hoy es jueves, 10 de marzo del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast. Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos al podcast. Se llama Básico. Este podcast se llama Básico, como el show de stand-up que estoy girando por los Estados Unidos y Dios mediante, muy pronto en distintas partes del mundo. Colombia, gira en Colombia, gira en Canadá. Y gira por Europa. Esta gira, este show se llama Básico también. Entonces está Básico el podcast y Básico el show de stand-up. Que nadie les confunda, no se dejen confundir. El uso de la palabra básico en cualquier otro contexto es absolutamente ajeno a la misión del origen del término, el cual encargué yo al centro de producción del idioma español ahí en Castilla, en España. Y bueno, nada, con esto quiero comenzar, con esta tontería. Miren, en estos días tan complicados donde la guerra nos tiene a todos aturdidos y los escasos temas de conversación que escapan a la cuestión, al atropello, al genocidio que está cometiendo Rusia en Ucrania, estos escasos temas de conversación son tan agradecidos porque uno dice, Dios mío santo, esto necesito escuchar otra cosa, necesito distraer la mente, así sea un momento, en algo diferente para luego poder pensar con mayor claridad, porque además hay tanta cosa que complica el pensamiento, ¿no? Y para los venezolanos, imagínense ustedes, hace nada nos hemos caído a la mata al enterarnos de este fin de semana la visita de una comisión del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela. Y hoy mismo, hoy es jueves, nos estamos enterando de que Delcy Rodríguez, quien hace las veces de vicedictadora de Venezuela, se encuentra en una reunión en Turquía con Sergei Lavrov, que entiendo es el vicepresidente, primer ministro, ministro de cuestiones, es la mano derecha del asesino Vladimir Putin. Entonces, todo esto es complejo, todo es complejo. Y por eso cualquier cosa que momentáneamente, no en lo ancho y largo del día, nos saque, nos ponga a pensar en algo distinto, es como probar un poquito de wasabi, ¿no? Para refrescar el paladar y que el sabor de la comida anterior no perturbe o contamine el sabor de la siguiente. O sea, hay que saber poner el cerebro en cosas diferentes en algún momento del día para luego rendir mejor en lo que nos vamos a dedicar en profundidad el resto del día. No sé si me explico. Pero bueno, entre estas cosas que quería comentar con ustedes, porque ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la razón de hacer este podcast? Yo no tengo idea, la verdad es que no lo tengo. Pero las cosas que me provoca compartir con ustedes las comparto acá, en este rinconcito que me hice aquí. Muchas personas me preguntan dónde estoy. Estoy en un área secreta de mi casa. Un área secreta de mi casa. Bueno, pues resulta que este señor Nicolás Maduro ha hecho un anuncio en estos días recientes, hace dos días, 48 horas máximo, donde anunciaba que estaba abierto a que el diálogo con la oposición venezolana fuera retomado, etcétera y tal. Que son estos sopotoscientos episodios de diálogo que venimos viendo desde tiempos de Hugo Chávez. Reuniones van, reuniones vienen, no pasa absolutamente nada. Siempre juegan estas reuniones a beneficio de la prolongación de la dictadura en Venezuela. Los que llevamos la vida puesta en esto, entendemos, ya espero yo, no nos chupamos el dedo, y sabemos a dónde van todos estos procesos y tal. Lamentablemente, porque lo que más ansiamos en la vida es que se resuelva el problema en nuestro país. Justicia de por medio, por cierto. Justicia de por medio. Porque para aquellos que no han sufrido heridas profundas, tremendas y terribles, hablar de soluciones negociadas y tal puede resultar más fácil, ¿no? No digo que haya una manera distinta de hacerlo, o sí la habrá. Pero para aquellos que le han matado a un hijo, un papá, un hermano, un primo, o han sufrido despojos terribles de sus empresas,
familiares o como fuera. Heridas realmente muy difíciles de sanar. No pasar por la justicia es algo que, wow, cómo cuesta imaginar. Entonces, Nicolás Maduro habla, dice, sí, no, después de la visita de los americanos a Venezuela, abre las puertas de nuevo a reunirse con la oposición venezolana, que es una cosa que a nosotros nos tiene, pero bueno, pues como locos. A quienes nos oponemos a lo que está pasando en el país en manos de estos sujetos desde hace tantos años. La respuesta es no. No nos emociona en lo más mínimo porque sabemos a dónde van todas estas discusiones. O estos paseos que se planifican y se dan, y discusiones y bromas, ¿cómo se llama? Declaraciones van y vienen. Por otro lado, aparece el encargado de interpretar al mal en esta ecuación, Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello dice, ¿quién le dijo a ustedes que nosotros íbamos a ir para México? Entonces, uno imagina, wow, o sea, ¿cómo, qué se sentirá ser Diosdado? ¿No? Levantarse toda la mañana y decir, ay, Dios mío, tengo que ir para el estacionamiento a lavar con la manguera y el jabón el casco de Darth Vader, que me toca ponerme todos los días, para interpretar a este sujeto, porque efectivamente, claro, Diosdado debe ser un sujeto que lleva la maldad en los genes, ¿no? No se nota sobreactuado cuando interpreta a este sujeto que a todo lo que pueda significar un rayito de luz que pudiese iluminar el camino que en algún momento de la vida nos lleve a ese lugar al que todos queremos llegar, que se llama Encuentro y Liberación de Venezuela. No. Él es la piedra en mi zapato. No debe ser fácil, ¿no? Ahora, eso está perfectamente orquestado. Si no lo han visto, pues yo se los digo para que lo vean. Está perfectamente orquestado. O sea, mientras el sujeto este, Maduro, dice una cosa, el otro dice la otra. Y uno tiene que empezar a entender. Se deberían, quienes trabajan en aplicaciones y startups y este tipo de cosas, deberían fabricar algún tipo de dispositivo tecnológico que permita vertir, o sea, ingresar la información que emite Nicolás Maduro, y por otro lado sumar también la información que emite Diosdado Cabello, que es por lo positivo, por lo negativo y viceversa, y nos arroje una media donde uno más o menos puede entender hacia dónde van los tiros. Resulta aburrido por un lado, resulta interesante por el otro, para aquellos que les pueda gustar eso, interpretar, adivinar o trazar estrategias para tomar decisiones y tal. Y para la mayoría tiene que caer como, no quisiera decir decepción o desilusión, porque son dos palabras que tenemos que eliminar de nuestro diccionario. Resuélvase la situación Venezuela hoy, mañana o pasado, porque la vida hay que vivirla, hermanos míos. La vida hay que vivirla. Y esto no quiere decir olvidar a los demás, ni. Pero hay que vivir. Hay que hacerlo por nosotros, hay que hacerlo por quienes viven con nosotros, y hay que hacerlo porque en esa ilusión de vivir la vida radica el entusiasmo para que aparezcan, broten las ideas que cambien este mundo. Yo he escuchado mucho, de hace muchísimos años, por supuesto, esta frase, oye, tú vas a traer esta gente que trae niños, bebés al mundo, a este mundo, no te sientes culpable de traer niños, bebés a este mundo. Y lo he pensado tanto en estos tiempos, en estos días, y siento que más bien es una responsabilidad muy grande. Hay que traerlos porque el mundo necesita seres humanos diferentes, distintos, que cambien esto que está sucediendo. Y para que eso pase, la labor de los padres es determinante. O sea, necesitamos una nueva forma de ser humano que entienda que esto no puede seguir así. Y posiblemente lo que ya estamos un poco mayores, vengamos como contaminados de cosas de este proceso que resulta tan exasperante. Pero a nuestros hijos, a mis hijos, Sebastián, Luis Ignacio, Ximena, yo quiero que ellos crezcan con la determinación, con el sueño de hacer cosas que cambien al mundo para mejor. Y a lo largo de la existencia, de la historia, tiene que haber, o hubo gente así, gente que nació con esa misión y gente que fue criada con esa misión, en ese ambiente, con esa perspectiva de la vida.
como siento que me estoy poniendo un poco profundo y ya voy perdiendo un poco los papeles, no sé ni a dónde voy, de dónde vengo, ni quién soy, vamos a cambiar el tema. Ahora un breve corte para publicidad. Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. Para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de Aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuria Otero, mi cuñada. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? ¿Eres apasionado y un buscador incansable del éxito y lograr tu libertad financiera? Mis amigos de Kere Trader tienen la herramienta adecuada para ti. Aprende de la mano del CEO Alexander Silva su metodología, su estrategia de trabajo y de un equipo totalmente capacitado para asistirte. A través de su página web keretrader.com encontrarás todos los servicios que ofrecen. Además, pueden seguirlo en su canal de YouTube y Twitch, Kere Trader. Kere Trader también cuenta con un portal de noticias llamado Kere Today, donde encontrarás las noticias actuales del mundo bursátil que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Únete a su comunidad de Telegram y síguelo por todas las redes sociales. Instagram, @KereTrader, Twitter, @KereTrader y @KereToday. Ahora de vuelta al programa. El podcast de Chatén es básico. Miren, quería hablarles de estos sujetos que en las redes sociales visitan la casa de uno. Yo siento que mis cuentas en las redes sociales son como mi casa. Mi casa. Mi cuenta en Instagram es mi casa en Instagram. Mi cuenta en Twitter es mi casa en Twitter. Y así. Y hay dos opciones. Hay personas que ponen sus cuentas privadas y son absolutamente gerentes de quién entra y sale de ahí. Y habemos otros que ofrecemos nuestra casa abierta de par en par, puertas abiertas, ventanas abiertas para que la gente entre y comparta con nosotros. Ahora, mi casa está decorada como a mí me gusta mi casa. Mi casa contiene las cosas que a mí me gustan. Y cuando alguien entra a mi casa para criticar mi casa, para vomitar dentro de mi casa o para desordenar mi casa, entiéndase, los haters o este tipo de imbéciles que andan por ahí. Uno tiene dos opciones, que es a dónde va mi consulta. Yo, en este momento lo que estoy consultándole a ustedes, yo bloqueo, porque yo no permito que nadie entre a mi casa a hacer desastres dentro de mi casa. Simplemente bloqueo. Y ya está, esa persona no puede pasar más. Listo, acabó. Pero está la otra opción, que es simplemente dejar que esa gente esté ahí. Dejar que esa gente esté ahí y que conviva, quiéranlo o no, con tus gustos y con la forma en que tú decoras o utilizas tu casa. Es una duda grande que tengo, ¿no? Porque cuando uno bloquea, yo bloqueo. Yo ni siquiera respondo, yo bloqueo. O sea, no, para nada. Vayan, o sea, yo no tengo por qué dar razones de mi vida, yo no tengo por qué explicar absolutamente nada en la vida, no tengo por qué pensar como otros quisieran que yo pensara, no tengo por qué hacer un humor diferente al que hago. A mí me encanta lo que hago y lo tengo expuesto dentro de mi casa para aquellos que gusten de lo que hago entren y se diviertan conmigo. Pero entonces luego está la otra versión, está la otra parte. Si uno bloquea a estas personas, al final no tienes la oportunidad de cambiar mentes, ¿no? O de que estas personas puedan pensar diferente, o de en algún momento en la vida lograr algún tipo de empatía con los demás, yo no sé, o de que el mensaje que tú estés compartiendo a diario, porque en alguna forma uno está a diario compartiendo cosas y por algo uno lo hace, compartiendo tus pensamientos, tus observaciones, tus sentimientos, tus planes, tus éxitos, tus fracasos, con otros, con desconocidos, la verdad. En la mayoría de los casos, de la gente que uno le sigue,
son desconocidos, son personas que nunca nos hemos cruzado en la vida o nos hemos saludado siquiera en la calle. Entonces, mi pregunta va para ustedes. Si sienten que quieren dejar algún tipo de comentario aquí donde me estén viendo o escuchando, pues déjenlo, yo lo voy a leer con toda seguridad. Y me resulta sumamente interesante saber qué hacen ustedes con estas personas que lo único que hacen es entrar a las redes sociales para joder. Que ellos entran con esa misión de joder. Que uno se deje joder es otra cosa, muy diferente. ¿Qué hacen? Escríbanlo acá. Ahora un breve corte para publicidad. Cuando quiero conectar con mi lugar favorito, cuando quiero poner todos mis sentidos en ese lugar especial, y me refiero por supuesto a Venezuela, pero en particular a Los Roques, me pongo esta franela que mis amigos de Pacupay fabrican. Miren qué belleza. Los Roques, ¿eh? Los tonos de Los Roques, los callos de Los Roques. Viajar a nuestra hermosa Venezuela, llevarla siempre en el pecho con los diseños de Pacupay. Pacupay es una marca venezolana, obviamente, que distribuye al mundo entero con diseños preciosos que no intervienen para dañar en lo absoluto la memoria que tenemos de tantos lugares tan hermosos de nuestra Venezuela, sino para exaltarlos además con una creatividad tremenda. Yo les invito a que ustedes se paseen por su página y disfruten de las franelas, las t-shirts y todos los productos que ellos ofrecen. La dirección es www.pacupay.com o los visiten en su cuenta en Instagram, @pacupay. Y bueno, si tienen la oportunidad, pues compren su franela, 2, 3, 4, 5. Los modelos que tienen, la Esfera de Soto, es una preciosidad también. El Salto Ángel y todos los que están por llegar. Dense una vuelta, como les dije, por pacupay.com. Digamos que ustedes van camino a la universidad, van ustedes rumbo al trabajo, o vienen de regreso, o están haciendo una pausa, pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid, y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. Las van a probar en Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles, sino a personas de todo el mundo que transitan por una de las estaciones más concurridas e importantes en España. Visítalos en Madrid, en la estación de Moncloa, planta 2, local 7, y próximamente en la calle Ríos Rosas, 45. Los pueden seguir, además, para que se mueran de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá. Síganlos en Instagram, @arepascoffeeandshop. Ahora de vuelta al programa. Finalmente les comparto una información, la acabo de leer, la desconocía, seguramente los fans lo tendrían mucho más claro de hace mucho más tiempo que yo. Va a salir una serie en HBO Max, sobre el pingüino. El pingüino, para quien no lo sabe, es uno de los archienemigos de Batman. Y esta última película, la más reciente, porque no será la última con toda seguridad, Batman no va a terminar hasta que todos los actores de Hollywood pasen por el personaje de Batman. Presenta un Batman mucho más oscuro. Un Batman que se debate entre sus demonios internos y tal. Que me parece una cosa pertinente porque así somos todos. Todos tenemos un lado oscuro, un lado que nos atormenta. Todos tenemos, luchamos con entre bien y el mal, etc. Pero de aquí se desprende ahora esta serie sobre el pingüino. Y leyendo esta información, tiene que ser muy interesante porque el pingüino es un tipo terrible, además de un aspecto espantoso. Y uno quiere saber la historia del pingüino. Si el pingüino siempre fue así. Si el pingüino tiene algún lado más mamita. Un lado más evita. Un lado más, ¿no? ¿Cuál es el lado femenino del pingüino? Bueno. Y me puse a pensar, oye, una cosa similar sucedió con el Chavo del Ocho, cuando Kiko, este señor Villagrán, se me escapa ahora el nombre, cuando Kiko se va de la serie o termina la serie o el pleito con Chespirito y tal, en Venezuela, yo recuerdo, no recuerdo si se grabó en Venezuela o fue en México, estoy casi seguro que fue en Venezuela, hicieron la serie de Kiko, entonces era vivir la vida de Kiko sin el Chavo, sin Doña Florinda, sin todos los demás, Kiko. Y yo como espectador recuerdo que eso se me hizo más raro, rarísimo, súper raro. Entonces esto, no, claro, el personaje del pingüino, a ver, viene arropado por una profundidad y una cantidad de matices súper interesantes como para explorar, me imagino yo, los escritores, los productores de la serie en HBO.
Pero en aquel entonces también supongo que los productores de Kiko eran excelentes escritores, guionistas. Y no se me hizo tan afortunada la serie de Kiko. El propio Robin, que es el mano derecha de Batman, tan chalequeado a lo largo de la historia. Hasta donde yo recuerdo, creo que se hizo una película sobre Robin. No me acuerdo si hicieron una serie sobre Robin. Pero si le hicieron ambas dos, así habrá sido el éxito que no me acuerdo. Está difícil eso, ¿no? Cómo ir desarrollando historias que se desprenden del éxito de una historia principal. Como por ejemplo, Los Simpson. Los Simpson son la familia Simpson. Hacer una película sola de Bart, donde Bart se va, si bien en los capítulos de Los Simpson hay episodios que están dedicados al desarrollo de historias que se afincan en algo que tiene que ver con Marge, con Lisa, con Homero, con el propio Bart o con Maggie, son episodios, no son series o películas dedicadas exclusivamente a estos personajes que llaman secundarios. Bueno, ahí les dejo esto para pensar. Seguramente va a ser una super serie, la vamos a ver, la vamos a comentar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta extraña edición de Básico, el podcast, que es una producción de Oriana Marcano. La voz que identifica el podcast es de Marley Figué. Y el empaque de estos episodios maravillosos, excelentes, excéntricos por demás, es de Jesús Carreño. Este fin de semana, señores, nos vemos. Voy a estar presentándome en Pittsburgh el día 11. El 13, que si mal no recuerdo es el domingo, me presento en Raleigh, por primera vez en Raleigh, Carolina del Norte. Y hay una larguísima cantidad de ciudades que voy a estar visitando. Están todas en mi página en internet, soychaten.com, donde también van a conseguir los links para comprar los tickets. Les dejo un fuerte abrazo. Mañana viernes voy a estar viajando. Ah, no, mañana es el show, mañana en la noche. Mañana, wow, Dios mío santo. Mañana nos vemos en Pittsburgh y estaré de vuelta con el podcast la semana que viene. Cuídense mucho. Básico.